consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desvarío. Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el azar, pues donde hay sabiduría hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, atesora dolor. Hay un problema. No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechaza el tratamiento. Se retire. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Concéntrese. Escuche el sonido de mi voz. Acepte que lo que ve no es real. Solo una cosa. No puede dañar. Maldita, no funciona. Dele tiempo, señor Castillo. Se adaptará. La primera vez que le perdemos. Basta, señor Castillo. Tenemos que sacar. Ahora. Bien, Tesla. Vamos a intentar sacarte de él. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. ¡Cabrones! Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? ¡Soy camarero, por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello, quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? Memoria genética, por llamarlo así. Migración, hibernación, reproducción. ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera, pero el hecho es que esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. ¿Y el Animus permite decodificar y leer esos archivos? Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste.
Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. Atención, flujo de datos inestable. Intentando recuperar la sincronización. Saludos, sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus. La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor. Si pierdes por completo la sincronización, el Animus te situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Ahora que estás sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila, este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho. Recuerda, la Vista de Águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herir a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recupérala reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor o respetando el credo. Has completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable. Espera, tiene que haber otro modo. No tiene por qué morir. Excelente trabajo. La fortuna sonríe a tu acero. Fortuna no, destreza. Tú fíjate bien en mí y aprenderás algo. Cierto. Aprenderás a despreciar todo lo que el maestro nos ha enseñado. ¿Y cómo lo habrías hecho tú? Habría procurado no llamar la atención. No le habría quitado la vida a un inocente. Habría actuado siguiendo el credo. Nada es verdad. Todo está permitido. Algún día entenderás esas palabras. No importa cómo hagamos nuestro trabajo, solo que lo hagamos. Pero ese no es el sendero de los espejos. Voy a explorar. Procura no deshonrarnos más. ¿Cuál es la misión? Mi hermano no me ha contado nada. Solo que es un honor que me hayan invitado. El maestro cree que los templarios hallaron algo bajo el monte del templo. ¿Un tesoro? No lo sé. Pero el maestro debe pensar que es algo muy importante. O no me habría pedido que lo recuperara. Debe de ser el arca. ¿Cuál? ¿El arca de la Alianza? No seas bobo. Eso no existe. Es solo una leyenda. ¿Pues qué es? ¡Silencio! ¡Alguien viene! Hay que cruzar esta puerta antes del amanecer. Cuanto antes lo hagamos, antes podremos centrar nuestra atención en esos chacales de Masía. Roberto de Sable. Ese hombre es mío. No. Se nos ordenó coger el tesoro y luchar con Roberto solo si es necesario. Está entre nosotros y el tesoro. Yo creo que es necesario. ¡Discreción, Altair! Hablas de cobardía. Es nuestro mayor enemigo. Y ahora podemos librarnos de él. Ya has violado dos normas del credo. Ahora pretende romper la tercera. No comprometer a la hermandad. Soy tu superior. En grado y en destreza. No se te ocurra cuestionarme. ¡Alto, templarios! No sois los únicos con intereses aquí. ¡Vaya!
Eso explica que desapareciera uno de mis hombres. Dime, ¿qué es lo que quieres? Sangre. ¡No! ¡No! ¡Quieto! No sabes en qué te has metido, asesino. Te perdí ¡no! la vida solo para que puedas volver con tu maestro y entregarle un mensaje. Tierra Santa ya no le pertenece. Que huya ahora que aún puede. Si se queda, todos ¡no! moriréis. ¡Hombres! ¡A las armas! ¡Matad a los asesinos! Saltando parte de la memoria a un bloque más reciente. ¡Altaí! ¡Has vuelto! Rauf. Me alegra verte sano y salvo. Espero que tu misión haya sido un éxito. ¿El maestro está en la torre? Sí, sí, enfrascado en sus libros, como siempre. Te está esperando. Gracias, hermano. La paz sea contigo, Altair. Y contigo también. Has vuelto. ¿Abbas? ¿Dónde están los otros? ¿O es que te has adelantado para ser el primero? Sé cuánto te disgusta compartir la gloria. Dicen que el que calla otorga. ¿No tienes nada mejor que hacer? Traigo un recado del maestro. Te espera en la biblioteca. Date prisa. Debes de estar impaciente por besarle los pies. Sigue hablando así y probarás mi acero. Seguro que tendremos tiempo para eso, hermano. Dai, es un honor. Altair. Maestro. Acércate, háblame de tu misión. Confío en que hayas recuperado el tesoro templario. Surgió un problema, maestro. Roberto de Sable no estaba solo. Nuestro trabajo nunca sale según lo esperado. Somos lo que somos porque sabemos adaptarnos. Esta vez no ha sido suficiente. ¿Qué estás diciendo? Te he fallado. ¿El tesoro? Perdido. ¿Y Roberto? Ha escapado. Te envío a ti, mi mejor hombre, para llevar a cabo la misión más importante que hemos realizado hasta ahora. Y te presentas aquí con disculpas y pobres excusas. Yo... ¡Cállate! ¡Ni una palabra más! Esto no es lo que esperaba. Habrá que organizar otro equipo. Juro que lo encontraré. Iré a... ¡No! No harás nada. Ya has hecho suficiente. ¿Dónde están Malik y Kadar? Muertos. No. Los dos no. Malik. Al menos sigo vivo. ¿Y tu hermano? Muerto. Por tu culpa. Roberto me sacó de la sala. No podía volver. No pude hacer nada. ¿Por qué no quisiste hacerme caso? ¡Nada de esto habría pasado! ¡Y mi hermano! ¡Mi hermano aún estaría vivo! Tu arrogancia casi nos cuesta la victoria hoy. ¿Casi? Tengo lo que tu favorito no encontró. Ten. Tómalo. Aunque me temo que he traído algo más que su tesoro. ¡Maestro! ¡Nos atacan! ¡Roberto de Sable está asediando el pueblo de Masyaf! Así que quiere batalla. Muy bien, se la daremos. Ve, informa a los demás. Prepararemos la fortaleza. En cuanto a ti, Altair,
Nuestra discusión tendrá que esperar. Ve al pueblo, destruye a esos invasores y expúlsalos de nuestro hogar. Así lo haré. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Templarios han atacado el pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos, pero no todos. ¡Un asesino! ¡Paso, paso! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Dejadme de pasar una vez! Altair, ven. Al-Mualim no ha terminado con nosotros. ¿A dónde vamos? Arriba. Es una sorpresa para los huéspedes. Tú haz lo que yo haga. Enseguida lo entenderás. Sube a esa plataforma, Altair. ¡Infieles! ¡Devolved lo que me habéis robado! ¡No te pertenece, Roberto! ¡Márchate de aquí antes de que diezme todavía más tus filas! ¡Estás jugando con fuego! ¡Te lo aseguro! ¡No es ningún juego! ¡Que así sea! ¡Traed al prisionero! ¡Ah! Vuestro pueblo está en ruinas, y casi no os quedan provisiones. ¿Cuánto tardará tu fortaleza en rendirse? Tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua. Mis hombres no temen morir, Roberto. Abrazan la muerte y la merecida recompensa. Bien, entonces les daré lo que quieren. Seguidme y hacedlo sin vacilar. ¡Demostradle a ese loco que no conocéis el miedo! ¡En nombre de Dios! ¡Oh, oh, oh, mi pierna! ¡Oh, mi pierna! Silencio, o los templarios nos oirán. Yo me quedaré y le cuidaré. Tú tendrás que seguir sin nosotros. Con esas sogas llegarás a la trampa que hemos tendido. Ve y acciónala. Aplasta a nuestros enemigos. A las fuerzas de Roberto. Sin sus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo. Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? ¡Por escuchar! Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair, todo esto se habría evitado. Hice lo que me ordenaste. ¡No! ¡Obraste por tu cuenta! Malik me ha dicho que actuaste con arrogancia. Tú despreciaste las normas. ¿Qué estáis haciendo? Hay unas reglas. Sin el credo de los asesinos no somos nadie. Tres normas básicas que tú has olvidado. Te las recordaré. La más importante. Aparta tu hoja de la carne del inocente. Lo sé.
y contén tu lengua hasta que te dé permiso para usarla. Si también conoces el precepto, ¿por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente. No tenía por qué morir. Tu insolencia no tiene límites. Si no te vuelves humilde de corazón, yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos. La segunda norma es la que nos da fuerza. Esconderse a plena luz. Camúflate entre la gente y fúndete con la multitud. ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte y llamar la atención antes de atacar. Tu peor infracción ha sido a la tercera y última norma. Nunca comprometas a la hermandad. Su significado es obvio. Tus actos nunca deben causarnos daño, ni directo ni indirecto. Pero tu egoísmo en Jerusalén nos ha puesto en peligro a todos. Peor aún, has traído al enemigo a casa. Todos los hombres que hemos perdido han muerto por tu culpa. Lo siento, de verdad. Pero no admito traidores. No soy un traidor. Tus actos indican lo contrario. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Su tasa de adaptación es muy superior a la de otros sujetos. Aún así, voy a sacarle. Lleva mucho rato dentro. No, aún no. Aún estamos lejos de donde queremos llegar. Yo no me arriesgaría. ¿Qué más da, una o dos horas? ¿Por qué no lo discutimos en la sala de reuniones? Dele un minuto para que estire las piernas. Ah, no creo que eso haga falta. Warren, por favor. Vale. Hemos terminado por hoy, señor Miles. Le sugiero que vuelva a su cuarto y descanse. ¿Realmente eres un asesino como Altair? Sí y no. Explícate. Se suponía que iba a serlo, pero huí de la granja con 16 años. ¿Granja? Así llamaban al lugar donde me crié, la granja. Como Masyaf, supongo, aunque no tan tétrico. Solo era una comunidad en mitad de la nada. Éramos unos 30, vivíamos fuera del sistema. ¿Por qué? Pensé que mis padres eran solo unos hippies, que se les había ido la olla. Mi viejo siempre andaba con el rollo de nuestros enemigos, que andaban buscándonos, que teníamos que estar preparados. Pero nunca vinieron. Y jamás pasó nada. ¿Por qué huiste? No me dejaban salir del complejo.
No tienes idea de lo que es sentirse atrapado en un lugar sabiendo que ahí afuera hay todo un mundo que nunca podrás ver. ¿No echas de menos a tus padres? No. Por lo que a mí respecta, no eran mis padres. Eran mis carceleros y yo su prisionero. Quizás solo querían protegerte. Después de lo que he visto, no sé. Tal vez tuvieran razón. Lo siento. No quería remover el pasado. No importa. Al menos tengo algo en lo que pensar. Intenta descansar. Mañana nos espera un día muy largo. Quiero preguntarte algo antes de acostarme. Claro. ¿Cómo me han encontrado? A ver, yo no he estado cerca de otro asesino desde hace 10 años. ¿Usaste tu nombre? Nunca. No hasta hoy. ¿Tarjetas? Solo efectivo. ¿Teléfono? ¿Y a quién iba a llamar? ¿Carnet de conducir? De moto. Es mi vicio. Ahí lo tienes. Foto, huellas... Esto es una farmacéutica. ¿Qué tiene Abstergo que ver con tráfico? Desmond, están por todas partes. Ellos... Yo... Lo siento, no puedo hablar más. Ni siquiera me puedo cambiar de ropa. Es un poco siniestro despertarse y encontrarle a usted a mi lado. ¿Me vigila mientras duermo? Le vigilamos siempre. Ahora arriba. Tenemos mucho trabajo. Ah, ¿y a quién tendré que matar hoy? No sea tan arrogante. La idea de sus antepasados era casi correcta, señor Miles. Si con las muertes de unos pocos, que además eran malvados, se podía salvar la vida a varios miles, bueno... Era un sacrificio razonable. ¿Qué quiere decir casi? No iban lo bastante lejos. Por usar una analogía manida, la corrupción se parece al cáncer. Si extirpas el tumor, pero no tratas la causa, pues... Como mucho, estás ganando tiempo. No se pueden hacer cambios de verdad sin una intervención completa, global y sistémica. Quimio para el pueblo. Educación. Reeducación, para ser más exactos. Pero no es fácil. Y no siempre funciona. A ver si adivino. Usted tiene una solución mejor. Cuéntemela. Es largo de contar. ¿Ha olvidado cómo sentarse, señor Miles? Y sentí la muerte. Viste lo que yo quería que vieras. Después has dormido el sueño de la muerte. Del útero. Al despertar, también has renacido. ¿Con qué fin? ¿Aún recuerdas, Altair, por qué luchamos nosotros? Por la paz, ante todo. Sí, ante todo. No basta con abolir la violencia que el hombre comete contra otros. También está la paz interior. Sin la una no puedes tener la otra. ¿Eso es lo que dicen? ¡Porque es así! Tú, hijo mío, no has hallado la paz interior. Muestras los peores síntomas. Eres arrogante y confiado. ¿No eras tú quien decía que nada es verdad y que todo está permitido? Tú no entiendes el auténtico significado de la frase, hijo mío. No te otorga libertad para hacer lo que quieras. Ese conocimiento debe guiar tus sentidos, pero tú careces de esa sabiduría. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Debería matarte por el dolor que nos has causado. Malik piensa que es lo justo, tu vida a cambio de la de su hermano. Pero eso sería desperdiciar mi tiempo y tu talento. Verás que se te ha privado de tus posesiones, y también de tu rango. Serás un novicio, empezarás de nuevo, como en el día en que te uniste a nuestra orden. Te ofrezco la posibilidad de redimirte. Debes ganarte otra vez tu ingreso en la hermandad. Supongo que tienes un plan. Primero debes demostrar que recuerdas cómo ser un asesino. Tengo que matar a alguien.
No, todavía no. Para empezar, volverás a ser un aprendiz. No entiendo por qué. Otros te marcaban el objetivo, pero se acabó. Desde ahora rastrearás tus objetivos. Si es tu voluntad. Lo es. Entonces dime qué debo hacer. Tenemos un traidor. Alguien ha ayudado a Roberto de Sable. Uno de los nuestros. Debes encontrarle y traerle aquí para interrogarle. ¿Qué más sabes sobre ese traidor? Ah, de eso se trata. No te diré nada más. El resto es cosa tuya. Veo cómo me miráis. Y he oído lo que decís de mí. ¿Traidor? No soy un traidor. Es Al-Mualim quien nos ha entregado. Ya lo veréis. Pronto vuestros ojos se abrirán a la verdad. Estamos en el umbral que separa este mundo de un mundo nuevo. Un lugar mejor donde todos seremos iguales. Pero gente como Al-Mualim quiere ver destruido este sueño. El ataque de hoy ha sido el primero. Habrá más hasta que os arrepintáis. Renunciad a vuestros pecados. Sublevaos contra ese loco de Masyaf. Denunciad sus mentiras. Vete, pesado. No deberías haber hecho eso. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Habla, rápido. No me interesan tus juegos. ¿Por qué nos has traicionado? ¿Para quién trabajas? Servimos a los templarios. Únete a ellos. Su causa es justa. ¿Servís? Jamal. Él me reveló sus planes y me pidió que abriera la puerta. Nos traicionaste. A nosotros. Tus hermanos, que te protegemos del peligro. He hecho lo que creía justo. Si piensas matarme por ello, hazlo. No temo a la muerte. Tu suerte no está en mis manos. Será el Mualim quien te juzgue. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Se te acusa de traicionar a nuestra hermandad y abrirle las puertas al enemigo? ¿Qué respondes ante esos cargos? No los niego. Me siento orgulloso. Y tan solo lamento haber fracasado. Aún puedes arrepentirte. Renuncia al mal en tu corazón. Lo que hay en mi corazón no es el mal. Es la verdad. No me arrepiento. Entonces morirás. Lo has hecho bien, Altair. Te has ganado el derecho a llevar de nuevo una espada. ¿Qué pasará con el que le ha ayudado? Eso ya se verá. Hay quienes obran mal por ignorancia o miedo, y a eso se les puede salvar. Otros tienen el espíritu corrompido y la mente emponzoñada. A esos hay que destruirlos. Pronto sabremos qué clase de hombre es Jamal. Entonces he superado tu prueba. ¿Ahora qué? Oh, hijo mío. Acabamos de empezar. Mira esta lista. Hay 9 nombres. 9 personas que deben morir. Esos hombres traen el mal y la guerra. Su poder y su influencia corrompen la tierra y evitan el fin de la cruzada. Debes encontrarlos y matarlos. Así sembrarás las semillas de la paz para Tierra Santa y para ti mismo. Y al mismo tiempo podrás redimirte. 9 vidas a cambio de la mía. Creo que es una oferta muy generosa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por dónde debo empezar? Así me gusta. Ve a Damasco y busca a un traficante del mercado negro, Tamir. Él será el primero en caer. Recuerda visitar la casa de la ciudad. Voy a enviar una paloma para avisar de tu llegada al Rafik. Habla con él. Te será de gran ayuda. Si crees que es lo mejor.
Lo creo. Además, si no te da permiso, no puedes empezar la misión. ¿Qué tontería es esa? No necesito su permiso. Es perder el tiempo. Es el precio que debes pagar por tus errores. No solo respondes ante mí, sino también ante toda la hermandad. Está bien. Recoge tu equipo y vete. Demuestra que aún podemos recuperarte. Altair, me alegro de verte sano y salvo. Yo también, amigo. Sé que tienes problemas. No tiene importancia. El caso es que algunos de tus hermanos han estado aquí. Si hubieras oído lo que decían, seguro que los habrías matado en el acto. Es muy posible. Tú nunca te has tomado muy en serio el credo, ¿verdad? ¿Algo más? Lo siento. A veces hablo demasiado. ¿Qué negocios te traen por Damasco? Un tal Tamir. A Al-Mualim no le gusta cómo se gana la vida. Debo encargarme de él. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Aún te acuerdas de cómo rastrear a un enemigo? Desde luego. Hay que saber dónde estará y cuándo. Pero ese trabajo es para los... Ya veo. Registra la ciudad. Averigua qué está planeando y dónde trabaja. La victoria es para quien se prepara. ¿Qué puedes contarme de él? Tamir se gana la vida en el mercado negro, así que deberías ir primero al barrio del Zoco. Te sugiero que investigues estos lugares. Un pequeño zoco al nordeste de aquí, la madrasa que hay al este y los jardines al norte de esta casa. Céntrate en ellos y averiguarás cosas sobre Tamir. Supongo que cuando acabe, querrás que vuelva aquí. Sí, vuelve conmigo. Te daré el marcador de Al-Mualim y tú nos darás la vida de Tamir. Como desees. Recuerda, Altair. Si te ves en problemas y los ciudadanos se vuelven contra ti, regresa a esta oficina hasta que pase la tempestad. Pero escucha, si los enemigos están muy cerca, la puerta seguirá cerrada hasta que los despistes. ¿Lo has comprendido? Sí. Traer al enemigo comprometería a la hermandad. Muy bien, puedes marcharte. ¿Lo has entendido? Sí. Tengo que entregar la carta a tu amigo, el mercader. ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre. No se te ocurra traicionarme en esta ciudad. Tenemos muchos ojos y muchos oídos. Y muchos brazos que saben silenciar a quienes hablan de más. Lo sé muy bien, te doy mi palabra. Bien, entonces date prisa. El tiempo apremia. Nadie conoce a ese hombre mejor que yo. Acercaos, oíd el relato que os traigo. Trata de un príncipe mercader sin parangón. Tamir llevaba una caravana en aquellos días entre Damasco y Jerusalén. Pero los últimos negocios habían sido malos.
Nadie parecía querer en Jerusalén lo que él ofrecía. Frutas y verduras de las granjas cercanas. Y así Tamir partió y se dirigió hacia el norte, preguntándose qué sería de sus provisiones. Pues pronto se echarían a perder. Ese habría sido el final de esta historia y de la vida de ese pobre hombre. Pero el destino no lo quiso así. Fue justo antes de Hatín. Los sarracenos estaban cortos de víveres y necesitaban con urgencia suministros, pero no había nadie a quien pedir ayuda. Cuando Tamir llevó la caravana hacia el norte, se encontró con el caudillo sarraceno y sus famélicos guerreros. La fortuna lo quiso así. Así que Tamir le dio al hombre sus provisiones. Cuando terminó la batalla, el caudillo sarraceno hizo que se pagara aquella mercancía 1000 veces lo que valía. Algunos dicen que de no haber sido por Tamir, los hombres de Salah ad-Din se habrían rebelado. Tal vez vencimos la batalla gracias a este hombre. Veo que sabes bastante sobre Tamir. Cuéntame qué está planeando. Solo sé las historias que cuento, nada más. Una pena. No hay razón para dejarte vivir si no me das nada a cambio. Espera, espera. Hay una cosa. Cuéntame. Últimamente está muy atareado, supervisando la fabricación de muchas, muchas armas. ¿Y qué? Son para Salah ad-Din. Eso no me ayuda en nada. Y por tanto, a ti tampoco. No, para, escucha. No es Salah ad-Din. Son para otra persona. Los blasones que llevan las armas son distintos. No los conozco. Sospecho que Tamir apoya a otro. Pero no sé a quién. ¿Eso es todo? Sí, sí. Te he dicho todo lo que sabía. Entonces ya no te necesito. ¡Altair! ¡Me alegro de verte! He hecho lo que me dijiste. Ahora dame el marcador. Lo primero es lo primero. Dime qué sabes. Tamir dirige el zoco de Al-Salah. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras. Tiene muchos colaboradores. Herreros, comerciantes, prestamistas. Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el zoco de Al-Salah para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actuaré. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al-Mualim. Descansa aquí hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Si pudieras echar un vistazo. No me interesan tus cálculos. Los números no cambian nada. Tus hombres han fallado al cumplir el encargo. Y por tanto yo le he fallado a mi cliente. Necesitamos más tiempo. Esa es la excusa que pondría un vago incompetente. ¿Tú lo eres? No. Pues a mí sí me lo pareces. Ahora dime, ¿qué piensas hacer para solucionar nuestro problema? Necesitamos esas armas ahora. No veo otra solución. Los hombres trabajan noche y día, pero tu cliente exige mucho. Y ese destino es una ruta peligrosa. Ojalá fabricaras armas con la misma habilidad con la que inventas excusas. Hago todo lo que puedo. Eso no basta. Entonces tal vez pides demasiado. ¿Demasiado? Te lo he dado todo. Sin mí, aún seguirías encantando serpientes en la calle. Lo único que pido a cambio es que cumplas los encargos que te traigo. Eso es pedir demasiado. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Calma, Tamir. No quería ofenderte. Entonces deberías haberte callado. ¡No! ¡Para! ¿Parar? No he hecho más que empezar. ¡Entras en mi zoco!
te plantas ante mis hombres. ¿Y te atreves a insultarme? ¡Debes aprender cuál es tu sitio! No. Deja del cuerpo. Que sirva de lección para los demás. Pensadlo bien antes de decirme que algo no puede hacerse. Volved al trabajo. Penoso. Es patético. ¿Dónde has aprendido el oficio? Fúndelo y vuelve a hacerlo. Y si traes más chatarra como esta, serás tú el que irá al horno. No entiendo qué haces aquí todo el día. Tu puesto está lleno de mercancía, pero es tu bolsa la que debería estar repleta. ¿Por qué no vendes todo esto? No es tan difícil. A lo mejor no te esfuerzas lo bastante. ¿Necesitas más motivación? Descansa en paz. ¿Pagarás por esto? ¿Tú y toda tu calaña? Parece que quien paga ahora eres tú, amigo. Ya no te beneficiarás del sufrimiento ajeno. ¿Crees que soy un mezquino tratante de muerte que se enriquece gracias a la guerra? Un extraño objetivo, ¿no crees? ¿Por qué? Si ya hay tantos haciendo lo mismo. ¿Es que acaso te crees diferente? Sí, y lo soy. Porque yo sirvo a una causa más noble que ganar dinero. Como mis hermanos. ¿Hermanos? ¿Crees que actúo solo? Soy una pieza. Un peón más en el tablero. No tardarás en conocer a los otros. No les va a gustar nada lo que has hecho. Mejor. Estoy impaciente por acabar con sus vidas. ¡Cuánto orgullo! Esto te destruirá, muchacho. He tenido noticias de tu victoria, Altair. Te has ganado mi gratitud y mi respeto. Gracias. Es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos. Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí. Como quieras, Altair. Deberías informar de tu éxito a Al-Mualim. Seguro que tiene algún trabajo más para ti. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Fuera de la máquina, señor Miles. ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stillman insiste en que le deje descansar. Oye, ¿por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo. Una semana. Bueno, 6 días. ¿Un plazo? No puedo decirte más. Lucy, ponte en mi lugar. Me tiene prisionero un grupo de científicos, al menos creo que lo son, que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos. No quieres decirme qué andáis buscando ni por qué, pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo. ¡Es una mierda! Perdona, pero es cierto. ¿Y qué quieres que haga? Deja que piense. ¿Tal vez darme respuestas? No puedo. Además, es mejor así. Más seguro. ¿Seguro para quién? Para ambos. Vale, hay una pregunta que sí me puedes responder. ¿Cuál? ¿Por qué a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro? ¿Del futuro? Me refiero al presente, hoy, ahora.
lo que sea. Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa. Sí, te lo iba a decir. El Animus traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes. Eso produce anacronismos. Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale, veo que no lo has leído. ¿Puedes contarme más de Abstergo? ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro. Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo. Su principal interés son los antidepresivos. En ese ordenador hay información sobre ella. Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos. ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando. ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del Animus? ¿Es que no has visto los anuncios? Oh, Dios mío. Tienes sentido del humor. Lo siento, Desmond. Tengo mucho trabajo. Si quieres saber algo más de la empresa, ve al ordenador. El material de telecomunicaciones es muy interesante. Vamos, señor Miles. El tiempo apremia. ¿Dónde está Lucy? Tranquilo, enseguida se nos unirá. ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado. Entonces se lo resumiré. El mundo es un caos, un lugar patético. Lo ha visto con sus propios ojos. 1000 años le separan de su antepasado y la sociedad sigue siendo igual de bárbara. Igual de estúpida. ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles. El mundo necesita orden. Trabajamos para alcanzar ese orden y usted nos está ayudando a conseguirlo. ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo. Todos los hombres necesitan orientación. Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer. Bien, vamos a decírselo. Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas, todo será mucho mejor. ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos, todos ellos. ¿No luchabais por eso, los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino. Claro, claro. Aún no entiendo cómo encajo en sus planes. Paciencia, señor Miles. A su debido tiempo lo entenderá. O quizás no. Me da exactamente igual, mientras nos enseñe dónde está. ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde. ¿Listos? Sí, listos. Lo has hecho bien, Altair. Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos. Tamir habló como si te conociera e insinuó que mi misión escondía algo. El significado no depende de un solo acto, sino del contexto en el que se lleva a cabo. Las consecuencias nacen de ahí. ¿Pero hay algo más que debas saber? Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado. Prefiero no darte toda la información para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez. Entiendo. No lo entiendes, y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección. Pero has hecho bien tu trabajo. Te devuelvo un grado de tu rango, y también una pieza de tu equipo. Ahora vete, a Acre o a Jerusalén. En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención. Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer.
Ah, Altair. Confieso que ya me habían avisado de tu visita. Al-Mualim ha ordenado la muerte de Garnier de Nablus. Y aquí estoy. ¿Qué puedes contarme de él? Es el gran maestre de los caballeros hospitalarios. Así que seguro que se aloja en esa zona. Aparte de eso, sé poco más. Te sugiero que registres la ciudad y hagas pesquisas entre la gente. Dime dónde se reúnen y veré qué averiguo. Los jardines públicos al norte de aquí, o lo que queda de ellos, son un buen lugar para empezar. Al noroeste hay un mercado abandonado que también te interesará. La iglesia de María de Josafat al oeste sigue siendo un lugar muy concurrido. De momento, con esos tres lugares será suficiente. Gracias por la información, Rafik. Procuraré aprovecharla. Sé que así será. Oh, ¿no eres tú Altair? ¿Me recuerdas? ¿No? Aprendí el oficio el mismo año que tú. Al-Mualim me ha encomendado una misión que llevaré a cabo con honor. Así que te diré lo que sé de tu objetivo. Garnier se oculta en la fortaleza de los hospitalarios. Para entrar, tendrás que agudizar el ingenio. ¡Altair! ¡Me persigue! ¡Me ha visto! ¡Va a matarme! ¡Me persigue un caballero hospitalario! Si pudieras eliminarle. Llevo en Acre desde que los cruzados iniciaron el asedio. Te puedo dar información importante. ¡Ya está! ¡Está muerto! ¡Oh, te estoy realmente agradecido! Bien, aquí está lo que sé de Garnier de Nablus, el gran maestro hospitalario. Garnier deja que sus pacientes deambulen por la fortaleza. Nadie, salvo los eruditos, entra en sus aposentos personales y los tejados son vigilados por arqueros. Espero que esta información te ayude a acabar con el malvado Garnier. ¿Has oído lo de Alain? ¿El arquero que vigila el ala este? Su hermano ha recibido una flecha en la garganta. No pasará de esta noche. Y sabiendo eso, ¿cómo puede seguir trabajando? Suele ir a ver a su hermano, y yo le cubro las espaldas. ¿No estás en su puesto? No. También tengo asuntos familiares que atender. Pues espero que el doctor no se entere de su deserción. No lo hará, mientras tú no hables. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. ¡Ciudadanos de Acre, escuchadme! Garnier de Nablus es un buen hombre. Solo quiere ayudar. Ha jurado dedicarse a servir y curar. Una promesa que nunca traicionará. Nadie posee el talento del gran cirujano que manda a los hospitalarios. Garnier de Nablus no tiene parangón. Garnier oye vuestras quejas, vuestros lamentos. Decís que ignora vuestros sufrimientos. ¡Eso es injusto! ¡Es falso! Él es solo un hombre. ¡Solo uno! No puede atender a todos a la vez. Pronto, amigos míos, pronto el buen doctor os atenderá a todos. Paciencia. No perdáis la esperanza. Hay muchos necesitados y solo un Garnier que trabaja incansable para aliviar y curar. Pero eso lleva su tiempo. Vete de aquí antes de que llame a los guardias. ¿Es verdad lo que buscas? No va bien. Piedad, por favor, no. No me mates. Haré lo que tú quieras. ¿Sirves a Garnier? Él me obliga a decir todo eso. Así impido que la gente se rebele. Les doy esperanzas y hago que crean en su don. Dime todo lo que sepas de ese hombre. Sí, te lo diré. Sé todo lo que pasa ahí dentro. Lo que está haciendo. Sigue. ¡Sanos! Así es como entran todos. Pero cuando él les pone la mano encima, empieza el dolor. Valiente médico. Solo es un loco carnicero.
Yo no sé qué les hace para que griten de ese modo. Pero hay que detenerle antes de que haga sufrir a más gente. ¿Lo harás tú? Por eso sigues vivo. Es un hombre cauto. Debes escoger el momento apropiado. Búscale cuando atienda a sus pacientes. Está tan absorto en su trabajo que se olvida de todo. Sí, hazlo entonces. Gracias por la información. ¿Dejarás que me vaya? Ojalá pudiera. Altair, ¿cómo va la búsqueda de Garnier? Sé cuándo y cómo actuar. Ilumíname con tu sabiduría. Vive y trabaja en el hospital de su orden, al noroeste de aquí. Dicen que tras sus muros se cometen atrocidades. Parece que el buen doctor disfruta experimentando con gente inocente. A la mayoría los secuestran en Jerusalén. Astuto. Al secuestrar a sus víctimas en otra ciudad, evita levantar demasiadas sospechas en Acre. Pero volvamos al asunto entre manos. Dime cuál es tu plan. Garnier pasa el tiempo en sus aposentos dentro del hospital, aunque a veces sale para examinar a sus pacientes. Le atacaré cuando esté haciendo su ronda. Es obvio que lo has meditado bien. Te doy permiso para ir. Libera a la ciudad de esa mancha, Altair. Eso te ayudará a limpiar la tuya. Descansa aquí hasta que estés listo para empezar. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Ayudadme, por favor! ¡Auxiliadme! Basta, muchacho. Te he pedido que calmes al paciente, no que lo mates. Calma, calma. Todo va a salir bien. ¡No! ¡Dame la mano! ¡No me toques! ¡Atrás! Olvida tu temor. Si no, no podré ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudas a los demás? ¡Les robas el alma! ¡Oh, sí! ¡Lo he visto! ¡Pero la mía! ¡No! ¡No robarás la mía! ¡Vamos, contrólate! ¿Crees que esto me produce placer? ¿Crees que me gusta hacerte daño? Tú no me dejas otra opción. Sus palabras amables esconden su mano cruel. Todo mentiras y engaños. No estará satisfecho hasta que todos se inclinen ante él. No deberías haber hecho eso. Llevadlo a su habitación. Volveré con él cuando atienda a los demás. ¡No podéis retenerme! ¡Me volveré a escapar! No, no lo harás. Rompedle las dos piernas. Lo siento mucho, hijo. ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer? ¿Qué demonios quiere? ¡Mis piernas! ¡Bastardo! ¡Me has roto las piernas! Por tu propio bien. Querías escapar. ¿A dónde? ¡Apártate de mí! Un día nos reiremos juntos al recordar esto. ¡Te mataré! Lo dudo mucho. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué me has hecho? Dime. Ah, sí, el dolor. Al principio es duro, no te mentiré. Es un pequeño precio que acabarás aceptando. Eres un monstruo. Me han llamado cosas peores. ¿Estás mejor hoy? Dime, ¿qué quieres? Solo ayudarte. No, quieres hacerme daño. Es lo único que has hecho desde que me trajiste. Hijo mío, el hecho de que estemos manteniendo esta conversación demuestra tus progresos. ¿Has olvidado cómo eras antes? No puedo recordar nada. Está borroso. Ya, eso es algo temporal.
Se te pasará. Dicen que ya puedes andar. Impresionante. Hace tanto tiempo. Casi lo había olvidado. Asombroso. No entiendo. ¿Por qué me habéis ayudado? Porque nadie más podía hacerlo. Ah, estás despierto. Sois vos. ¿Qué se siente al estar entero otra vez? No sé cómo lo habéis hecho. No ha sido fácil, de veras. Al principio te resistías, como casi todos. Pero ya está hecho. Ha pasado lo peor. Os debo la vida. Estoy a vuestras órdenes. Gracias. Gracias por liberarme. Gracias por permitírmelo. Aliviad vuestra carga. Ah, por fin descansaré, sí. El sueño eterno me espera. Pero antes de cerrar los ojos, debo saber qué les pasará a mis hijos. ¿Las víctimas de vuestros crueles experimentos? Ahora serán libres para regresar a su casa. ¿Casa? ¿Qué casa? ¿Las cloacas? ¿Los burdeles? ¿Las mazmorras de donde los trajimos? Os llevasteis a esa gente contra su voluntad. Sí, contra la poca voluntad que les quedaba. ¿De verdad eres tan ingenuo? ¿Le das la razón a un crío solo porque llora y te dice: déjame jugar con el fuego, papá? ¿Acaso le contestas lo que tú quieras? No, porque si se quema será culpa tuya. No son niños. Son hombres y mujeres adultos. De cuerpo, tal vez, pero no de mente. Ese es el daño que intento reparar. Lo admito, sin el fruto del Edén que vosotros no robasteis, mis avances son más lentos. Pero hay hierbas, mixturas, extractos. Mis guardias son la prueba. Estaban locos, trastornados, hasta que los liberé de la prisión de sus propias mentes. Ah. Con mi muerte, regresarán de nuevo a su locura. ¿De veras creéis que les ayudáis? No se trata de lo que creo. Se trata de lo que sé. ¿Traes alguna novedad? Garnier está muerto. Entonces debes volver a Masyaf para informar de tu victoria. Hay algo más. Cuéntame. No pretenderás que me lo imagine. ¿Qué querría Garnier de esa gente? ¿Por qué experimentaba con ellos de ese modo? Tu trabajo no es preguntar, sino actuar, Altair. No importa lo que hacía ni por qué. Solo que está muerto. Pero Garnier creía que ayudaba a esas personas. ¿Es eso lo que viste? No. Lo que yo vi era un lugar de tortura, no de curación. Entonces, ¿por qué sigues dudando? Yo no lo sé. Siento haberlo mencionado. No tiene importancia. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¿Me traes novedades, Altair? Garnier de Nablus está muerto. ¡Excelente! No podíamos esperar una noticia mejor que esta. Aún así... ¿Qué pasa? El médico insistía en que su trabajo era noble. Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos. No todos, pero sí bastantes para dudar. ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer. Eso es lo que les da el poder. Cuando falla la persuasión, recurren al dinero. Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles. Sobornos, amenazas, engaños.
hay plantas Altair, hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos. ¿Esos hombres estaban drogados o envenenados? Sí, si su situación era como la describes. Hierbas. Extraña forma de controlar al pueblo. Nuestros enemigos me acusan de hacer lo mismo. La promesa del paraíso. Creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres, y que os drogo como hacía Garnier para tentaros con sus placeres. Ni siquiera sospechan la verdad. Y así es como debe ser. Pero si conocieran la realidad, que solo buscamos la paz. Entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Y os contaré la oferta de Taís. Tan solo os pide un día de trabajo, un pequeño esfuerzo, por una gran recompensa. Escuchad, vivimos tiempos turbios. La comida escasez, y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido... alguna tarea humillante para que puedas redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair. No mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Ariha. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte. He estado fisgoneando, he escuchado a escondidas, y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. ¡Altair! Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea.
y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar, recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos. Talal comprende vuestras cuitas. Él os dará lo que necesitéis. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo por una gran recompensa. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él quizá. Me temo que para ti no. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura. Pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro. Aún no, pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran, ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deséame suerte. Suerte te hará falta. Cobarde. De no ser por el dinero, me habría ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto. O las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana. Y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto y los ha matado con sus flechas. Yo no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. Malik, ¿vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal. Estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien, esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la Barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será un juego de niños. Juego de niños. Hay que ver. Qué arrogancia. ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No, pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión, pero al menos hazlo en silencio. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Lárgate! ¿Tienes algo que decir?
falta coche y anda. Vete. ¿Quieres algo? No. Da la cara. Esos actos de barbarie. Rogad que Dios, glorioso sea su nombre, nos sea propicio y nos conceda. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo de sobra. Muéstrate ya. ¿Quieres ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres, eh? No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz para que te haga un último favor. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás. ¿Dónde huir? Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu Dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No, yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No, tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender.
como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No, parece que aún no. Pero la verás. ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Tarasta! Que Dios le maldiga. Seguro que vuelve. Vámonos de aquí. No logramos encontrarle por ninguna parte. Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Maldita sea! ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras. El Animus se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Stillman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todos. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... vale. ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. ¿O sea que tú también estás prisionera? Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis, lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban... Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic? Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí, aquí en Abstergo, ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo, como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí, no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. 6 meses, un año... Cuando lanzaran el producto, ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos... eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el Animus? Vinieron mientras dormía. 3 tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos, Richard, a veces comía con él. Y ahora iba... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. Y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona, pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren dijo que nunca lo harían.
Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el Animus. Hasta mañana, Desmond. ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Parece una contraseña de acceso. Arriba, amigo. Tenemos todo un día por delante. Le veo de buen humor esta mañana. La señorita Stillman ha hecho modificaciones en el Animus. Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo. Y seguir con la caza del tesoro. Este es un negocio serio, señor Miles. Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo. Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedican. A cambiar el mundo. Todos los días, en cientos de formas. ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio, sea médico, mecánico o filosófico, proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz. ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo. Oh, no nos atribuimos ningún mérito. Eso despertaría demasiadas sospechas. Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado. ¿Por qué? ¿No es obvio? Para seguir teniendo el control. ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales, tan listos, como para inventar todas esas cosas mientras los demás damos tumbos como idiotas? En realidad, no las inventamos. Las encontramos. ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles. De aquellos que vinieron antes. Continuaremos esta discusión luego. El tiempo apremia. Buenos días. Ya, hola. Altair. Lo has hecho bien. Ya han muerto 3 de los 9 y te doy las gracias por ello. Pero no te duermas en los laureles. Tu tarea solo ha empezado. Estoy a tus órdenes, maestro. El rey Ricardo, envalentonado por su victoria en Acre, se dispone a ir al sur, hacia Jerusalén. Salahadín debe saberlo y por eso ha reunido a sus hombres ante la ciudadela en ruinas de Arsuf. ¿Quieres que mate a los dos y malogre su guerra antes de empezar? No. Sus tropas se dispersarían y el país quedaría a merced de 10.000 guerreros sanguinarios y sin jefe. Faltan muchos días para que se encuentren y al menos, mientras viajan, no combaten. Debes afrontar una amenaza mucho más inmediata. Los hombres que pretenden gobernar en su ausencia. Dame nombres y traeré su cabeza. Muy bien. Abul Nakut, el hombre más rico de Damasco. Nayadin, regente de Jerusalén. Guillermo de Montferrat, el señor de Acre. ¿Cuál es su crimen? Codicia, arrogancia, matanza de inocentes. Camina entre la gente de las ciudades para descubrir los pecados de esos hombres. No lo dudes, son un obstáculo para la paz que anhelamos. Entonces morirán. Se te ha devuelto otro de tus objetos. Cógelo y asegúrate de usarlo bien. Cuando mates a cada uno de ellos, vuelve para que conozcamos mejor sus planes. Y Altair, ten cuidado. Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes. ¿A
Altair, buen amigo. Bienvenido seas. ¿A quién tienes que quitar la vida hoy? Se llama Bul Lakut. ¿Qué puedes contarme de él? Oh, es el rey mercader de Damasco, el hombre más rico de la ciudad. ¡Qué emocionante! Y qué peligroso. Te envidio, Altair. Bueno, no envidio que te dieran una paliza y te degradaran. Pero sí todo lo demás. Salvo las cosas tan feas que dicen de ti los demás asesinos. Pero sí, aparte de tu fracaso y de que te odien, aparte de eso, la verdad es que te envidio mucho. No me importa lo que los demás digan de mí. He venido a trabajar. Te vuelvo a preguntar, ¿qué puedes contarme del rey mercader? Solo que debe ser un hombre malvado si Al-Mualim te envía a matarlo. Se pasa la vida encerrado entre los de su clase, en el barrio noble de la ciudad. Ese hombre siempre trama algo. Seguro que si pasas un tiempo entre los suyos, averiguarás todo lo que necesites. ¿Y dónde debería empezar a investigar? Si yo fuera tú, empezaría en la mezquita Omeya y en el foco de Saruja, que están al oeste de aquí. Más allá, al noroeste, se encuentra la ciudadela de Salah ad-Din. Es un punto de encuentro habitual en el que la gente suele mostrarse muy locuaz. Sí, esos tres lugares están bien para empezar. Gracias por tus consejos, Rafik. Volveré cuando haya recopilado suficiente información. ¡Alabado sea Bul Nukud, que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura! Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos. Sus hombres atienden los fuegos en los que nos calentamos. Su amabilidad no tiene límite. Todo lo que tenemos se lo debemos a él. No hay nadie más generoso que Bul Nukud. Cada semana abre sus puertas al pueblo de Damasco para que alivien sus pesares y conozcan el gozo. Nuestros días son oscuros, pero gracias a él, ahora nuestras noches se llenan de luz. El rey mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. Eso lo vas a perder. Hablaré. Yo no pienso morir por él. Mi vida vale más que su dinero. Sabia decisión. ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader. Pues buena suerte. No sale de sus aposentos. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio. Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir. Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza. No puede esconderse siempre. No. En sus fiestas sale. Pronuncia discursos. Se asoma para contemplar a la gente. Lo hace para no sentirse solo. Pero es inútil. ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás. Ahora déjame ir. ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeé? No diré una palabra. No, no lo harás. Ya se ha entregado todo. Bien, hazle saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento. Solo es vino. Algunos son débiles en su fe. Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto. Dejad que coman, dejad que se regocijen y que la esperanza los seduzca, puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera decidido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. ¡Maldecidle! ¡Maldecido rey cristiano y su obra de infieles! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Y deben pagar! Un momento, Altair. Esta mañana oí hablar a dos sirvientes del rey mercader. Dicen que han dejado un andamiaje junto a sus aposentos. Te permitirá llegar a él con facilidad. Es como si alguien me pasara. Altair, mi amigo, mi hermano. ¿Cuánto tiempo? ¿Has tenido alguna noticia de Ada? ¿No? Lástima.
pero seguro que volverás a verla algún día. He oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud. Quizás pueda ayudarte. Podríamos cooperar, como en los viejos tiempos. Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres de mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea contigo, amigo. La paz sea contigo, Altair. ¿En qué puedo ayudarte? He hecho lo que me dijiste y he averiguado lo que necesitaba. Ilumíname con tu conocimiento. Abul Nakut está corrompido hasta la médula y sus conciudadanos lo desprecian porque roba dinero destinado al pueblo de Damasco y lo gasta en su provecho. Ahora mismo está haciendo preparativos para una gran fiesta. Sus guardias y sirvientes estarán ocupados atendiendo a los huéspedes. Ni siquiera sabrá que estoy allí. Impresionante, amigo mío. Dicen que estropeas todo lo que tocas. Pero yo no. No. Yo confiaba en ti. Y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Bienvenidos, amigos. Gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Tomaos vuestro tiempo. Yo esperaré. Confío en que todo sea de vuestro agrado, amigos míos. Bien, bien. Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros, amigos míos, y debemos disfrutar de la vida ahora que aún podemos. La guerra amenaza con devorarlo todo. Saladin lucha con valentía por lo que cree, convencido de tener vuestro apoyo incondicional. Vuestra generosidad permitirá que su campaña continúe. Vamos, levantemos nuestras copas. Por vosotros, queridos amigos. Gracias a vosotros hemos llegado donde estamos. Confío en que recibáis la recompensa que sin duda merecéis. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros. Vosotros que me habéis juzgado con tanta ligereza y con tanta crueldad. Oh, no fijáis ignorancia. ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que murmuráis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído, y me temo que no será fácil olvidarlo. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero hablaros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. Ni siquiera sabéis por qué luchamos. La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No. Todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes. Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡ya basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Lástima que vosotros no viváis para mí.
quienes intenten escapar. Descansa en paz. Sus palabras ya no te pueden herir. ¿Por qué has hecho esto? Dime. Robabas dinero a los que dices acaudillar y lo enviabas fuera con algún propósito. Quiero saber dónde iba y por qué. ¡Mírame! Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno. Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio. Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adin? Lo sabrás a su debido tiempo. Creo que de hecho tú ya lo sospechas. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan. ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales. No, somos diferentes. Ah, puedo verlo en tus ojos. Tienes dudas. Tú no puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Ya me han dicho que lo has logrado, Altair. El reino de terror de Abul Nakut terminó. Me alegro de oírlo. Los mató. A todos sus invitados. Usó veneno. Un arma de cobardes. Les culpaba por la guerra. Quería acabar con ella. Qué raro. De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente. Tal vez era un síntoma de su extravagancia. Tal vez. Suenas poco convencido. Habla con Al-Mualim. Él podrá darte una explicación mejor. Sí. Voy a ver qué me cuenta. Ven, Altair. Quiero hablar contigo. Te obedezco. Me he enterado de tus éxitos. Tienes mi gratitud y también la de esta tierra. Al liberar a las ciudades de esos gobernantes corruptos, contribuyes a la causa de la paz. ¿Cómo estás tan seguro? La forma de actuar de los gobernantes se refleja en el pueblo. Al limpiar la corrupción de las ciudades, también curas los corazones y las mentes de sus habitantes. El enemigo no está de acuerdo. ¿Qué quieres decir? Todas mis víctimas me han confesado cosas muy extrañas. No se arrepienten. Incluso al morir, se les ve confiados en su victoria. Aunque no lo han reconocido, hay un vínculo que los une. Estoy seguro. Hay una diferencia entre lo que nos dicen que es verdad y lo que vemos que es verdad. La mayoría prefiere prescindir de esa diferencia. Así todo es más sencillo. Es natural que te fijes y te hagas preguntas. ¿Y qué vínculo hay entre esos hombres? Piensa en ello. También es tu deber reprimir esos pensamientos y confiar en tu maestro. Pues no puede existir la paz sin el orden, ni el orden sin la autoridad. Es contradictorio, maestro. Me aconsejas que me fije en todo y después que lo olvide. ¿Por qué? Tendrás tu respuesta cuando ya no necesites hacer la pregunta. Supongo que no me has llamado solo para aleccionarme. Está bien. Has recuperado otro grado y otro arma. Quedan dos gobernantes. Debes asegurarte de poner fin a sus mandatos.
Rafik. La fama de tus hechos se ha extendido, Altair. Veo que tu corazón es sincero en su deseo de redimirse. Hago lo que puedo. Y a veces lo haces bien. Supongo que es tu trabajo lo que te trae a mí, ¿no? Sí. Mi objetivo es Guillermo de Montferrat. ¿Qué puedes contarme de ese hombre? Guillermo ejerce como regente mientras el rey hace la guerra. A la gente le extraña por los problemas que hay entre Ricardo y el hijo de Guillermo, Conrado. Pero yo creo que Ricardo ha sido astuto. ¿En qué sentido? Ricardo y Conrado discrepan en casi todos los asuntos. Aunque en público son muy corteses, se rumorea que el uno anda tramando planes contra el otro. Y además, está ese asunto de los sarracenos capturados de Acre. Conrado ha regresado a Tiro y Ricardo ha obligado a Guillermo a quedarse aquí como huésped suyo. ¿Querrás decir como rey? Lo llames como lo llames. Su presencia debería disuadir a Conrado de actuar. No entiendo mucho de política. Aún así, comprenderás que tus actos van a determinar el futuro de esta tierra. Tú también eres un político, a tu manera. Como quieras. Ahora, ¿dónde puedo empezar mi búsqueda? En la ciudadela de Ricardo, al suroeste. O más bien, en el mercado de enfrente. La Catedral de la Santa Cruz también está en esa dirección. Es un lugar frecuentado donde encontrarás gente locuaz. Por último, prueba en el límite oeste que separa los barrios de la cadena y el de los hospitalarios. Creo que será suficiente para empezar. Muy bien. No te molestaré más. Tú nunca molestas. ¿Ya has vuelto, Altair? Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio. Te diré lo que sé de Guillermo de Montferrat. Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa. Luego Guillermo permaneció en su ciudadela, rodeado por su ejército. ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Ya veremos. Aún tengo mis dudas. Somos muy blandos con el enemigo. Una mano les golpea, pero la otra intenta abrazarlos. El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere. Guillermo sí lo sabe. Si le escuchaseis, Guillermo ha tenido una visión. Él remediará nuestras penas. Debemos seguirle. Él nos llevará a la victoria. ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, huérfanos. El rey Ricardo nos prometió un mañana mejor, una tierra sin mancillar, un comienzo, y solo nos ha dado muerte. Levantaos, amigos. No permitáis que los caprichos y antojos de un rey indeciso os envíen al sacrificio. Debemos confiar en hombres de convicciones más firmes, como Guillermo de Montferrat. ¿Es peligro lo que buscas? ¡Basta! ¡Ah! ¡Detente! ¡Para! ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Llevo unas monedas encima. ¡Tómalas! ¡Tómalas y vete! No es oro lo que busco, sino información. ¡Yo no sé nada! ¿Conoces a Guillermo? Dime cómo llegar a él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy. Pero no te servirá. Discutirán y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. No querrá verte. Como ya he dicho, quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. Y también de los campos que lo rodean. ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos. Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes, lo cual nos viene muy bien. Estupenda tapadera, muy astuto. Bien, he terminado el informe, debo entregarlo. Por una vez las cosas van saliendo bien, y no por accidente. Bueno, la Biblia dice, Dios ayuda a quienes se ayudan. Nah, no lo dice. Eso es de una fábula de Esopo. De hecho, la Biblia dice justo lo contrario.
En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia que el Señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. Altair, ¿qué te trae de vuelta tan pronto? He hecho lo que dijiste, armarme de información. Habla y juzgaré. Las huestes de Guillermo son muy numerosas, pero también tiene enemigos. Además, Guillermo y el rey Ricardo se llevan mal. Cierto, nunca han sido amigos. Eso juega a mi favor. La visita de Ricardo le ha alterado. Cuando el rey se vaya, Guillermo se retirará a su fortaleza a rumiar su plan. Estará distraído. Entonces actuaré. ¿Estás seguro de eso? Completamente seguro. Si la situación cambia, me adaptaré. Entonces tienes mi permiso. Acaba con la vida de Montferrat para que esta ciudad sea libre. Volveré cuando haya cumplido mi misión. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Mil vidas, Guillermo. Se me dijo que los harían prisioneros para poder canjearlos por nuestros hombres. Los sarracenos no habrían respetado su parte del trato. Sabéis que es verdad. Os he hecho un favor. Oh, claro. Un enorme favor, de hecho. Ahora las convicciones de nuestro enemigo serán más firmes y luchará con más denuedo. Conozco a nuestro enemigo. Esto no infundirá valor, sino miedo en su corazón. Decidme, ¿cómo es que conocéis tan bien sus intenciones? Vos, que abandonáis el campo de batalla para jugar a la política. He actuado bien, he hecho justicia. Jurasteis hacer respetar la obra de Dios, Guillermo. Pero eso no es lo que veo aquí. No, veo a un hombre que la pisotea. Me duelen vuestras palabras, mi señor. Creía que ya me habría ganado vuestra confianza. Sois el regente de Acre, Guillermo, y gobernáis en mi ausencia. ¿Qué más muestra de confianza queréis? ¿Acaso queréis la corona? Vos no lo entendéis, y nunca lo habéis hecho. Aunque me encantaría perder el tiempo charlando con vos, tengo una guerra que ganar. Proseguiremos en otra ocasión. Pues no retengo más, majestad. En nuestro nuevo mundo no habrá sitio para hombres como él. Comunica que quiero hablar a las tropas. Debemos cerciorarnos de que todos cumplen su parte. Cualquier negligencia será castigada con severidad. No estoy de humor para aguantar necedades solo. Sí, mi señor. Los demás, seguidme. Noticias. Nos acusa de no haber cumplido con nuestro deber. Se niega a reconocer nuestra valiosa contribución a la causa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignorancia! ¡Se equivoca! ¡Calma! ¡Calma! ¡Refrenad la lengua! Sí, lo que dice es falso, pero no falta razón en sus palabras. Es fácil encontrar defectos en este lugar y sacarle faltas. Nos hemos vuelto negligentes. ¡Y perezosos! ¡Jamás! ¡Estamos comprometidos! ¿Por qué decís eso? Os he visto entrenar. Os falta convicción y ahínco. Os dedicáis a charlar y jugar. No cumplís las tareas que os son asignadas. O las hacéis a medias. Pues se ha terminado. No voy a consentir que vuelva a humillarme de esa forma. Tal vez no os deis cuenta, pero debéis saber que todo es por vuestra culpa. Nos habéis deshonrado a todos. Conquistamos Acre con pericia y dedicación. Necesitamos esas virtudes para conservarla. Os he consentido mucho, sí, pero se acabó. Vais a entrenar más duro y más a menudo. Si hay que perder sueño o saltarse comidas, que así sea. Como falléis en vuestras tareas, os enseñaré lo que es la verdadera disciplina. Traed a esos hombres. Si he de escarmentar a algunos para que los demás obedezcáis, lo haré.
Se os acusa de emborracharos y acostaros con rameras de servicio. ¿Qué tenéis que alegar? Por favor, no pretendíamos hacer nada malo. Fue un descuido. No volverá a suceder. No. Cierto. La negligencia en el deber es contagiosa. Hay que erradicarla y destruirla. Solo así evitaremos que se propague. ¿He hablado claro? Sí, mi señor. Muy claro. A vuestras órdenes. Bien, bien. Regresad a vuestras tareas, animados por un nuevo sentido del deber. Si tenéis fuerza y determinación, triunfaremos. Pero si falláis, os uniréis a estos dos hombres. Dadlo por cierto. ¡Podáis iros! Relajaos. Vuestros planes se acabaron. ¿Qué sabes de mis planes? Sé que pensabais matar a Ricardo y reclamar a Cre para vuestro hijo, Conrado. ¿Para Conrado? Mi hijo es un asno, incapaz de dirigir a sus huestes, no digamos un reino. ¿Y Ricardo? Don sí, no, es aún peor. Solo está cegado por su fe en lo insustancial. Acre no es para ninguno de ellos. ¿Y para quién? Acre pertenece a sus ciudadanos. ¿Cómo os atrevéis a hablar por ellos? Les robáis la comida. Les castigáis sin clemencia. Les obligáis a servir a vuestras órdenes. Lo he hecho pensando en prepararlos para el nuevo mundo. ¿Robar comida? No. La requiso para que cuando lleguen las vacas flacas pueda ser racionada. Observa. En mi distrito no hay crímenes, salvo por los que cometen los de tu calaña. En cuanto a los reclutas, no se les entrena para combatir, sino para que aprendan el valor del orden y la disciplina. Vamos, eso no puede ser malo. Por muy nobles que sean vuestras intenciones, esos actos son crueles y deben terminar. Ya veremos cuán dulces son los frutos de vuestros desvelos. Vosotros no liberáis las ciudades, más bien las condenáis. Al final, la culpa será solo vuestra. Vosotros, que habláis de buenas intenciones. ¡No os quedéis atrás! ¿Cómo podéis llevar esa chica? ¡Vas a morir! ¡Quita tu mano, Cinefa! ¡Haz un campeón! ¿Hay noticias? Guillermo de Montferrat ha muerto, y con él su intento de traición. Has hecho bien salvando a Acre de sus garras. ¿Pero por qué ahora? Cuando los cruzados necesitan más unidad, ¿por qué no esperó? ¿Esperar a qué? ¿A que Ricardo volviera y descubriera su plan? No. Era el momento perfecto para actuar. Qué extraño. Creí que quería tomar Acre para Conrado, pero él me dijo que no era ese su plan. No confíes en las palabras de una víbora. Incluso en la muerte es venenosa. Me gustaría hablar con Almuelín. Sí, amigo mío. Ve a Masyaf. Seguro que espera tus noticias. Ven, Altair. Ya me he enterado de tus éxitos. He cumplido tus órdenes. Bien, bien. Te noto raro, como ausente. ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato me habla con enigmas. Después, cuando vengo a pedirte respuestas, me contestas con misterios y acertijos. Se acabó. ¿Cómo te atreves a decir se acabó? Yo soy el que los mata. Si quieres que siga, tendrás que hablarme claro de una vez. Ten cuidado, muchacho. No me gusta ese tono. Y a mí no me gusta que me engañen.
Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido. Más bien, arrebatado. Por ti. Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso. Pues tendré que buscar a otro. Qué lástima. Tenías un gran potencial. Si tuvieras otro asesino, ya lo habrías mandado a él. Dijiste que encontrarías la respuesta cuando no necesitara hacer la pregunta. No te pregunto. Exijo saber qué relación hay entre esos hombres. Lo que dices es cierto. Esos hombres están unidos por un juramento de sangre como el nuestro. ¿Qué son? Non nobis, domine non nobis. Templarios. Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable. Todos esos hombres, gobernantes, generales... Todos han jurado servir su causa. Sus actos individuales no tienen sentido. Pero en conjunto, ¿qué es lo que buscan? Conquistar. Quieren la Tierra Santa, pero no en nombre de Dios, sino para ellos mismos. ¿Qué pasa con Ricardo y Salahadín? Los templarios destruirán a todo el que se les oponga. Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo. Entonces hay que detenerlos. Esa es nuestra misión, Altair. Hay que liberar al mundo de esa lacra. ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras. En toda tarea, el conocimiento precede a la acción. La información adquirida es mucho más valiosa que la recibida. Además, tu conducta reciente no me inspiraba mucha confianza. Ya veo. Altair, tu misión no ha cambiado. Solo ha cambiado el contexto en que la percibes. Armado con ese conocimiento, comprenderé mejor a los templarios que quedan. ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que Malik halló en el templo de Salomón. Roberto estaba ansioso por recuperarlo. A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair. Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios, comprenderás la naturaleza de su tesoro. Por ahora, anímate pensando que no está en su poder, sino en el nuestro. Si ese es tu deseo. Lo es. Se te ha devuelto otro grado y también un arma más. Úsala para honrar a la hermandad. Altair, antes de irte... Sí. ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro, es que no lo sabía. Ha sido un acto de fe. La paz sea contigo, Malik. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Al-Mualim quiere que mate a Mayadin. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salahadin, no hay autoridad en Jerusalén. Y Mayadin se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Mayadin gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla, como siempre? Qué extraño. Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero, al suroeste, cerca de la mezquita. Después, al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia, que está más al sur, y las propias calles, cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Dai. No falles, Altair. Empiezo a entender por qué Al-Mualim te ha favorecido. Supongo que te mandan a acabar con Mayadin. Entonces te haré saber que suele amonestar a sus prisioneros antes de ejecutarlos. Al hacerlo, vuelve la espalda a la multitud. Una excelente oportunidad para atacar. Ahora, debo atender a mis hombres. Tengo mis propios objetivos. ¿Has visto la orden? Quiere que reparemos el cadalso para otra ejecución hoy mismo.
Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón. Ahora mismo iba para allá. ¿Cuántas muertes? Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí, y no esta parodia con la que Mayadin se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salah Adin han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él, que no era más que el escriba del emir. ¡Qué coincidencia! No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. ¡Shh! Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. No hay mayor perfidia que la de quien vuelve la espalda a la ley. Pues la ley nos fue dada por el mismo Dios. Glorificado sea su nombre. Desafiarla es faltarle al respeto a él. Y no puede haber mayor pecado que ese. Mayadin lo comprende. Y por eso se esfuerza por acabar con los malvados, para que los demás vivamos en rectitud. Todos albergamos tinieblas en nuestro corazón. Cada día es una lucha por permanecer firmes en nuestra fe. Pero solo somos humanos y podemos fallar. Somos débiles. Mayadin está aquí para asegurarse de que cuando eso ocurra, las cosas vuelvan a su cauce normal. Confesaos y él mostrará clemencia. Pero si intentáis correr y esconderos, os encontrará y os lo hará pagar. Vigilad bien a quienes os rodean, aquellos a los que creéis conocer bien. Nadie entre nosotros está libre de tentación. Cualquier acto contrario a la ley, por insignificante que pueda parecer, debe ser denunciado. Un pequeño delito hoy se convierte en un gran crimen mañana. Mayadin nos ayudará. Tan solo venid a él y podréis revelarle los nombres. No hay ningún mal en dar los nombres de aquellos que desafían a la ley. No somos nada sin nuestra fe, sin sus normas, sin su autoridad. Desafiarla es desafiar a quien nos guía. Esa conducta no puede tolerarse. Basta. Aún respiro. Así que debes querer algo más que mi vida. ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mayadin? Mejor que bien. Parece demasiado estricto. ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo. Y que tú me contarás de qué se trata. Es una tapadera. Todo. Usa a tipos como yo para asustarles. Para meter miedo a la gente. Las personas que mata no son criminales, pero aún así son peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Para su plan. Y el de otros. Sí, él habla de otros. Gente con la que colabora. O para la que trabaja. No estoy segura. Pero sí sé una cosa. Que necesitan controlar la ciudad. ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo a él. Ve a una de sus ejecuciones. Es muy locuaz cuando se dirige a la multitud con sus manos ensangrentadas. Entonces, adiós. Lo siento, Ahmad. Vinieron sin avisar. ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible. ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo. Hoy mismo. No. No lo permitiré. ¿Qué podemos hacer? Mayadin no admite apelaciones. Dice que con la voluntad de Dios no se negocia. No es voluntad de Dios, sino locura. Iré a verle yo mismo. ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución. O mejor dicho, la va a llevar a cabo. Ese malvado disfruta con ello. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! ¿Qué me traes, novicio? No soy un novicio.
La destreza de un hombre se mide en sus actos, no en las marcas de su ropa. Podemos insultarnos o hacer lo que Al-Mualim ordena. Tú decides. De acuerdo. Habla. El regente de Jerusalén, Mayadim, va a celebrar una ejecución no muy lejos de aquí. Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él. Sé cómo actuar. Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada. Solo sospechar. Debes presuponer que te equivocas o que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Lo que tú digas. ¿Has terminado? Aún no. Una cosa más. Uno de los que van a ajusticiar es de los nuestros. Un hermano. Al-Mualim quiere que le salvemos. No te preocupes por el rescate en sí. Mis hombres se encargarán. Pero asegúrate de que Majadim no acaba con su vida. No le daré ese placer. Eso espero. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia. Entre vosotros hay hombres descontentos que siembran la semilla de la sedición e intentan descarriar vuestra vida. ¡Decidme! ¿Es eso lo que queréis? ¿Enfangaros en el engaño y el pecado? ¿Vivir llenos de miedo? ¡No queremos! ¡Nunca! ¿Entonces queréis pasar a la acción? ¡Lo haremos! ¡Sí! ¡Guíanos! Vuestra devoción me complace. Este mal debe ser purgado. Solo así podremos redimirnos. ¡Esto no es justicia! No tienes derecho a hacer eso. ¿Quién te has creído? Y todos los que estáis ahí. ¡Sois cómplices de su crimen! ¡Dios os maldiga! ¿Veis cómo el mal de un solo hombre se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros temor e instigar la duda. Pero yo os protegeré. Ante vosotros tenéis a cuatro pecadores. La ramera, el ladrón, el jugador y el hereje. Haremos que la justicia de Dios caiga sobre todos ellos. ¡Nada! Ha vuelto la espalda a las enseñanzas. Ha mancillado su cuerpo para mejorar su posición social. Y ha manchado a todos los hombres que ha tocado. ¡Dígala! ¡Que vague! ¡Este hombre miente! No estoy aquí por haber yacido con otros hombres, pues no lo he hecho. Quiere matarme porque no he querido fornicar con él. Incluso ahora que le ofrezco redención, esta mujer sigue mintiendo y rechaza la salvación. Solo hay una forma de resolver esto. Tu tarea ha terminado. No, no. Acaba de empezar. Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una oportunidad. ¿Oportunidad de matar inocentes? No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. ¿Matabas a otras personas porque no pensaban como tú? Pues claro que no. Los mataba porque podía. Porque era divertido. ¿Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre?
¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Es el poder. Antes quizá, pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Ahora te lo enseño. Jerusalén necesita otro guía. Eso me han dicho. ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras de sabiduría? Tal vez he fracasado de forma estrepitosa. Simplemente has actuado como un hashishi. Ni más ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello. Pero hazlo de camino a Masyaf. Tu labor aquí ha concluido. Avanzando la memoria a un bloque más pequeño. ¿Hemos acabado? Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No, todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Miles. ¿Qué clase de lío? Vienen a por ti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la Tercera Cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los templarios. ¿Vidi, qué es un templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos, como todos. Abstergo es una de sus compañías. Creía que los templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No. Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmond es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno, pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente ¿qué mala. Es lo que quieren hacer? ¡Lucy! Sí. Stillman, debo hablar con usted. Suba aquí. ¡Ahora! Ya voy, doctor. Lo siento, Desmond, me voy. Deberías ir a acostarte. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar.
Le eché de menos esta mañana. Entre al Animus. ¿Vas a Altair? ¿Has descansado bien? ¿Estás listo para otra misión? Lo estoy, pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas. Adelante. Responderé lo mejor que pueda. El rey mercader de Damasco mató a los nobles de la ciudad. En Jerusalén, Mayadín recurría al miedo para subyugar al pueblo. Sospecho que Guillermo quería matar a Ricardo y apoderarse de Acre. Todos ellos debían ayudar a sus superiores, pero decidieron traicionarlos. Lo que no comprendo es por qué. La respuesta es obvia. Los templarios desean el poder. Cada uno de esos hombres reclamaba su ciudad en nombre del Temple para que los templarios pudiesen gobernar Tierra Santa y otros lugares. Pero su misión está condenada al fracaso. ¿Por qué? Sus planes dependen del tesoro templario, el fruto del Edén. Pero lo tenemos nosotros, y sin él nunca conseguirán sus objetivos. ¿Qué es ese tesoro? Es la tentación. Solo es un pedazo de plata. Míralo bien. ¿Qué se supone que debo ver? Este pedazo de plata desterró a Adán y Eva. Convirtió bastones en serpientes. Separó las aguas del Mar Rojo. Fue la causa de la guerra de Troya. Sirvió a un humilde carpintero para transformar el agua en vino. Para tener tanto poder, parece un objeto normal. ¿Cómo funciona? El hombre que lo tiene domina las mentes y los corazones de todo el que lo mira o que lo prueba, como dicen ellos. ¿Los hombres de Garnier? Un experimento con hierbas para simular sus efectos y prepararse para cuando lo tuvieran. Talal les daba nombres y Tamir los equipaba. Se estaban preparando para algo. ¿Para qué? La guerra. ¿Y los demás? Quienes gobernaban las ciudades, pensaban hacer con sus habitantes lo mismo que hacía Garnier. Ciudadanos perfectos. Soldados perfectos. Un mundo perfecto. Roberto de Sable no debe recuperar el tesoro. Mientras él y sus hermanos sigan vivos, lo intentarán. Debemos acabar con ellos. Justo lo que has estado haciendo. Hay dos templarios más que aún requieren tu atención. Uno en Acre, se llama Sibran. El otro en Damasco, llamado Jubair. Ve a ver a los jefes locales. Ellos te darán instrucciones. A tus órdenes. Hazlo rápido. Nuestros éxitos están poniendo nervioso a Roberto de Sable. Sus seguidores harán todo lo que puedan por descubrirte. Saben que les busca un hombre con capucha blanca. Así que te estarán esperando. No me encontrarán. Soy una aguja en un pajar. Toma. Esto es para ti. En agradecimiento por lo que has hecho. ¡El héroe de Damasco! Pasa, quédate un poco. Quiero que me cuentes tus aventuras. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo, haciéndote el importante. No es eso. No, claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Al-Mualim me ha pedido que mate a alguien llamado Jubair. Ah, el jefe de eruditos de Salah ad-Din. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar al maestro? Sus razones tendrá, sin duda. ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudiosos para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz y fuego, de expiar pecados. No son más que tonterías apocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada. No presto atención a la cháchara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Me mezclaré entre la gente y veré qué puedo averiguar. ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede interesar. Voy ahora mismo. ¡Qué diligente! Has cambiado, desde luego. Y diría que para mejor. Vivís en la mentira.
rodeados por falsa sabiduría, creada por malvados que solo quieren dominar vuestras mentes. Si escondemos esos textos, podrían descubrirlos, pero si los quemamos, sus mentiras ya no harán más daño. Aunque nuestros padres vivían en la oscuridad, y antes que ellos sus padres, no tenemos por qué hacer lo mismo. Es necesario empezar de nuevo. Que Jubair os lleve a la revelación. Dejad que os guíe hacia la luz. Antes Jubair era maestro, falso profeta de sus mentiras. Pero entonces la luz se apareció ante Jubair y comprendió lo que tenía que hacer. Comprendió que por fin había descubierto la verdad y que debía difundirla. Y así como él descubrió el camino, lo hice yo. Y ahora yo os lo muestro a vosotros. Jubair ve las cosas como realmente son. Ve el veneno que emponzoña mentes y corazones y lucha por erradicarlo. Coged todos los textos de vuestros hogares y escuelas y traedlos aquí. ¡Tenemos que destruirlos! La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. ¿Qué pretende vuestro maestro? ¿Por qué tanto odio al conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. Lleva hacia un mañana mejor. Eso no es lo que yo veo. Porque estás ciego. Las palabras escritas en estos documentos son veneno. Jubair es la cura. Él nos liberará de sus mentiras. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No, no la he perdido. La he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdad es. Jubair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. Solo eres un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenemos miedo. Deberíais. Quiero verle. Quiero oírle hablar. Puede arreglarse. Pero hemos de tener cuidado. Aún hay quienes rechazan la revelación y quieren dañarle. Son unos ignorantes asustados. Parece sincero, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Me ofende que me hagas esa pregunta. Muy bien. Nos reunimos todos los días en la madrasa. Él viene a hablar y después nos lleva a la ciudad para que la purifiquemos. Me uniré a vosotros. Debes entender que este es un sendero penoso. Exige mucho sacrificio. Lo comprendo. Entonces ven a la reunión. Comprobaremos tu verdadera fuerza. No, por favor. No te vayas. Unas monedas, por favor. Altair, amigo mío. Eres un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masyaf. Pero antes de irme, aquí tienes. He hallado un mapa que muestra dónde quemarán los eruditos libros y otras fuentes de conocimiento. Ten mucho cuidado y que el futuro vuelva a reunirnos. Presentaré tus respetos a los míos. Altair, tu nombre está en boca de todos y por primera vez hablan alabanzas. Te contaré lo que sé. Tu objetivo vestirá de igual forma que sus seguidores. Pero hay algo que le distingue de los demás. Su ropa es más rica, de hilo dorado, y su bolsa está repleta. Búscale, hermano, que pague por su pecado. ¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho de mi enemigo. Cuéntame lo que sepas. Jubair está obsesionado con purgar la ciudad de todo conocimiento. Un crimen terrible. Ahora entiendo por qué Al-Mualim quiere eliminarlo. Ha recurrido a los eruditos para que le ayuden. Van por las calles, acosan a la gente y les quitan los libros y manuscritos. Mucho me temo que quiere destruirlos. ¡Hay que detenerle! Por eso he venido. Pronto tendrá una reunión en la madrasa Al-Kalasa.
Allí iré. Y allí le quitaré la vida. Te dejo para que te prepares. Honra a la hermandad. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Todos los textos de esta ciudad deben ser destruidos. Amigo, no debes hacerlo. Estos escritos atesoran una sabiduría que nuestros antepasados depositaron por una razón. ¿Y qué razón es esa? Son balizas. Son la luz que nos guía, que nos salva de las tinieblas de la ignorancia. No. Esos textos están plagados de mentiras y envenenan las mentes. Mientras sigan existiendo, nunca podréis ver el mundo tal como realmente es. ¿Cómo puedes decir que estos escritos son armas? ¡Ellos son el conocimiento! Buscáis en ellos respuestas y salvación. Creéis más en esos libros que en vosotros mismos. Eso os vuelve débiles y necios. Confiáis en palabras, manchas de tinta. ¿Alguna vez pensáis quién las ha puesto allí o por qué? No, tan solo aceptáis sus palabras sin cuestionarlas. ¿Y si lo que dicen es falso, como suele ocurrir? Son muy peligrosos. ¡Te equivocas! ¡Estos textos son el don de la sabiduría! ¡Los necesitamos! ¿Tanto amas tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera por ellos? ¡Sí! ¡Claro que lo haría! ¡Pues únete a ellos! Cualquier hombre que hable como él supone una gran amenaza. ¿Hay alguien más aquí que quiera desafiarme? Bien, vuestras órdenes son muy sencillas. Id a la ciudad. Reunid todos los escritos que aún queden y apiladlos en las calles. Cuando terminéis, los cargaremos en una carreta. Después los destruiremos. De Damasco, estáis haciendo lo correcto. Dejad que purifiquemos la ciudad de su ponzoñoso pasado. Este es un acto de justicia, porque estas llamas alumbrarán una nueva era, una de verdad y de unidad, gobernada por una sola sabiduría. Dime, ¿por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe. No tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo, aunque no estemos de acuerdo con él. ¿Y qué hago? Tú deberías saberlo mejor que nadie. Educarlos. Para distinguir el bien del mal, el conocimiento debe liberar, no esclavizar. La gente no aprende. Sus mentes están anquilosadas. Eres un ingenuo si piensas de otro modo. Esa enfermedad solo tiene un remedio. Te equivocas. Por eso voy a darte descanso eterno. ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? ¿Una fuente de conocimiento de la que tú disientes? Pero aún así prefieres quitarme la vida. Un mal menor a cambio del bien común. Es necesario. No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados y los que despiertan la justa ira de Salahadín y de sus hombres. Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes. Lo que yo hacía también era el mal menor. Pero eso ya no importa. Llegó el momento. Este es mi final. Altair, dime, ¿has tenido éxito? Sí. Las piras de Jubair se han apagado. Su vida también. ¡Excelentes noticias! Sabía que lo conseguirías. Tenías que haberlo visto. Los eruditos le seguían tan dispuestos. No solo arrojaban a la hoguera libros, también a quien se les oponía.
La ignorancia solo alimenta el mal. Hoy has hecho una buena obra. Pero él creía estar haciendo lo justo, como mis demás víctimas. Allanaba el camino para un futuro mejor. Claro que lo creía. La mente enferma de un hombre le da la razón. ¿Qué cosas he visto estas últimas semanas? El mundo entero parece haber enloquecido. Por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura. Los hombres quieren ser dirigidos. Son presa fácil para gente como Jubair, que los arrastra hacia el mal. Debes irte, Altair. Vuelve con Al-Mualim y cuéntale lo que has visto. Así sabrá el bien que has hecho hoy. La paz sea contigo, Rafik. Y también contigo. Avanzando la memoria a un bloque. Bienvenido a casa, hijo. Cuéntame. He tachado otro nombre de la lista. Con eso ya casi has terminado tu trabajo y has recuperado tu rango. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Hazla y te responderé. ¿Por qué esos hombres, Jubair y Sibrand? Ah, ¿no lo ves? Ellos preparan el camino y se aseguran de eliminar posibles amenazas, tanto viejas como nuevas. Debilitarlos debilita a nuestro enemigo. Supongo que tiene lógica. Si ellos hubieran seguido con su trabajo, el nuestro habría sido en vano. No entiendo. Les infligimos un gran daño. Les hemos cortado los brazos, sí. Pero nos enfrentamos a una hidra cuyos miembros cercenados vuelven a crecer. Pues cortemos su cabeza y acabemos de una vez. Pronto, pronto. Falta poco. Ya solo un hombre se interpone entre nosotros y la meta final. Volveré a mi trabajo. Cuanto antes acabe con ese hombre, antes me enfrentaré a nuestro verdadero enemigo. Antes de irte, yo también tengo una pregunta. Pues hazla. ¿En qué creemos? Solo en nosotros mismos. Vemos el mundo como es de verdad. Y esperamos que algún día todos los hombres lo vean. Y dime, ¿qué es el mundo? Una ilusión. Podemos someternos a ella, como casi todos, o trascenderla. ¿Qué es trascender? Reconocer que nada es verdad y que todo está permitido. Que las leyes no nacen de Dios, sino de la razón. Ahora he comprendido que nuestro credo no nos ordena ser libres. Nos ordena ser sabios. ¿Entiendes por qué los templarios son un peligro? Nosotros luchamos contra la ilusión, y ellos la usan para mandar. Sí, y para crear un mundo a su propia imagen y semejanza. Por eso te envié para robar su tesoro. Por eso lo tengo escondido. Por eso los estás matando. Mientras sobreviva uno solo, también sobrevivirá su plan de crear un nuevo orden mundial. Coge tu equipo. Busca al último hombre. Cuando muera, Roberto de Sable será por fin vulnerable. Así lo haré. Que la paz sea contigo, Altair. Hola, Altair. ¿Alguna noticia? Al-Mualim me ha dado otro nombre. Se hace llamar Sibrand. Conozco a ese hombre. Lo acaban de nombrar jefe de los caballeros teutones. Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre. Empezaré inmediatamente. Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda. Al este de aquí, en los muelles entre los marineros. En la capilla, al nordeste, junto a la cruz que domina el puerto. Y al norte, frente a la puerta de San Juan. Con eso me basta. Gracias por tus instrucciones. Altair. Sí, Rafik. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Por dudar de tu entrega a la causa. No, era yo el equivocado. Creía estar por encima del credo. No te disculpes. Como quieras, amigo. Ve con cuidado. El puerto de Acre está ahora bajo la jurisdicción del maestre Sibrand, excelso dirigente de los caballeros teutones. Los miembros de la tripulación se presentarán a la orden para su alistamiento en la flota. Por orden de Sibrand, todos los barcos mercantes serán entregados a la orden teutónica. ¡Tirad el cargamento! Las escrituras de los barcos deben presentarse al tribunal de la cadena mañana a mediodía. ¡Sin excepciones! ¡Sin retrasos!
Las quejas y reclamaciones se interpondrán ante el representante del gremio en el tribunal de la cadena. Aquel que no acate estas normas será encarcelado. Todos los barcos deben quedar libres de tripulación y de carga. Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la Orden Teutónica para ser reasignados. Cualquier intento de retener una de las naves incautadas se castigará con severidad. No es culpa mía. Solo obedezco órdenes. Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal. No es eso lo que busco. ¿Qué buscas? Si Brand ha confiscado casi un centenar de naves, ¿con qué propósito? Un bloqueo. Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro. ¿Por qué? ¿Es que Salahadín pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él, sino de nuestros barcos, para negarle más tropas a Ricardo. ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé. Pregunta a Sibran. Son sus órdenes. Yo solo tengo que hacerlas cumplir. Ahora, deja que me vaya. Te he dicho todo lo que sé. Lo siento. Nadie debe saber que estoy aquí. Las cosas empeoran. Su obsesión no tiene límites. Ha doblado la guardia, ya nadie duerme. La cosa empeoró cuando decidió alojarse en el puerto. Está planeando algo en el mar. Por eso hemos venido aquí. ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rincón, cuchicheando, conspirando. No es nada de eso, estábamos... ¿Qué hacíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis. Malditos asesinos. Seguro que ya están aquí, vigilándonos. ¿Os parece divertido? ¡Muy bien! ¡Reíd ahora que aún podéis! ¡Doblad las patrullas! ¿Cuáles? ¡Todas ellas! No tenemos tantos hombres. ¡Buscadlos! ¡Traed a nuestros caballeros si es preciso! Saludos, hermano. ¿Qué tal va tu investigación? Ya sé todo lo que se puede saber de mi objetivo. Ilumíname con tu sabiduría. Dicen que Sibran está consumido por el miedo, enloquecido por la certeza de su muerte inminente. Ha cerrado el barrio portuario y ahora se esconde esperando la llegada de su barco. Eso lo empeora todo. Pero ¿cómo se habrá enterado de tu misión? Los hombres que he matado se conocían. Al-Mualim me ha dicho que han corrido rumores de mis hechos. Debes estar alerta, Altair. Desde luego, Rafik. Pero creo que esto me vendrá bien. El miedo le debilita. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Os equivocáis, maestre Sibran. Jamás me atrevería a iniciar la violencia contra nadie, y mucho menos contra vos. Eso decís, pero nadie ha salido en vuestra defensa. ¿Qué debería pensar? Yo llevo una vida sencilla, mi señor, como cualquier sacerdote. No nos gusta llamar la atención sobre nosotros. Tal vez. O tal vez nadie os conoce porque no sois un hombre de Dios, sino un asesino. ¡Nunca! Lleváis la misma ropa. Si ellos se cubren como nosotros, es solo para inspirar incertidumbre y miedo. No os dejéis engañar. ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso pretendéis volver a mis propios caballeros en mi contra? No. Yo no entiendo por qué me estáis haciendo esto. No he hecho nada malo. Es curioso que digáis eso porque... yo no recuerdo haberos acusado de ninguna fechoría. ¿Son acaso los remordimientos lo que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar. Oh, desafiante hasta el final. ¿Qué queréis decir? Guillermo y Garnier se confiaron demasiado y pagaron por ello con sus vidas. No cometeré el mismo error.
Si en verdad sois un hombre de Dios, sin duda el Creador os protegerá. ¡Y él detendrá mi mano! ¡Estáis loco! Es que ninguno de vosotros impedirá esta sinrazón. Está emponzoñado por su propio miedo y por ello ve enemigos donde no existen. Veo que la gente comparte mi preocupación. Lo que hago, lo hago por Acre. ¡Manteneos alerta! Informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia. Dudo que hayamos visto al último asesino. ¡Malditos bastardos! Ahora volved al trabajo. Defensa de vuestro maestre, yo mismo me encargaré de ese maldito infiel. No lo hagas. ¿Tenéis miedo? Claro que tengo miedo. Pero ahora estaréis a salvo en los brazos de vuestro Dios. No te han enseñado nada, mis hermanos. Sé lo que me aguarda. Como a todos. Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada. No hay nada. Eso es lo que temo. ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé? De lo que he visto. Nuestro tesoro es la prueba. ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más. Y contadme vuestra parte en el plan. Un bloqueo marítimo. Para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos cuando hubiéramos... ¿Conquistado Tierra Santa? Liberado, estúpido, de la tiranía de la fe. ¿Liberado? Habéis destruido ciudades y controlado sus almas. Habéis matado a cuantos se oponían. Solo obedecía órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú. Altair, has organizado un buen revuelo. He hecho lo que se me pidió. Acabar con la vida de Sibrand. Ciertamente, lo has hecho. Deberías cabalgar a Masyaf e informar al Mualim de tu éxito. Sí. Debería volver y hablar con él. De esta y otras cosas. ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante. No es nada, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrarle el sentido, pero gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. Sientes algo por ellos. ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa, dudas, simpatía. Todo eso es comprensible. ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. ¿Y si me equivoco? Si esos hombres no merecían morir. Y si estaban confundidos, descarriados quizás, pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá el Mualim te ayude a comprenderlas. Sí, tal vez. Gracias, Rafik. Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú. Avanzando la memoria a un bloque más. No hay tanto tiempo, Vidi. La ventana del alojamiento es estrecha. Donde esté escondido, tiempo para recuperarlo. Trabajando en ¿Y ello. Cuando acabe? Nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. Tengo mucho trabajo que hacer. Así que haga lo que quiera el resto de la noche.
Creo que hay un problema con el Animus. No, funciona bien. Estoy seguro de que me eyectó Será cuando... Será mejor que te calles. ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond. Cuando accedan a tu último recuerdo, tan solo acaban de empezar. Quieren cambiarlo todo. Nuestro modo de vivir, de pensar, de ser. Ya has oído la charla de Vidic sobre lo que está mal en el mundo y cómo necesitamos orden y disciplina. Así que nos lo van a dar, sin pedirnos nuestra opinión. ¿Cómo? El tesoro templario. Ellos creen... ¿Stillman? Sí. Cargue el archivo de memoria de Desmond en la base de datos. Bien. Entonces, ¿me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí. Bueno, parece que está en Masyaf. No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo. ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden. No es tan simple. El artefacto de Masyaf lo tenían, pero se destruyó en el accidente. Entonces, ¿qué esperan que yo, que mi antepasado, les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás. ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond, no tienes ni idea. ¿Algún problema, señorita? No, Warren. Por aquí todo está Denver. Entonces, ¿dónde están los archivos? Espera, ¿qué significa todo está Denver? Significa que todo va bien. ¿Por qué Denver? Es una referencia al aeropuerto internacional de Denver y sus instalaciones subterráneas. Allí ocurrió el accidente. Estamos perdiendo el tiempo, Miles. Sí, sí, ya, ya voy. Casi hemos terminado. ¿Y después qué? Ya lo verá. A lo mejor le dejan mirar cuando empiece. No es tan terrible como cree. Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? ¿Es un capricho? No soy ningún estúpido, Miles.
Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Oh, claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el Animus parecen incorrectas. Falsas, como si la historia, no sé, no cuadrara. ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el Animus. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí, y publican libros sobre eso. O diciendo que el hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en 7 días. Y es un bestseller. ¿A dónde quiere ir a parar? Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace al Animus tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Ven, hijo mío. Hay mucho que discutir. Ya estamos cerca, Altair. Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria. Su voz da las órdenes y su mano tiende el dinero. Cuando muera, nadie sabrá que existe el tesoro templario y su amenaza desaparecerá. Aún no entiendo cómo algo tan simple puede provocar tanto caos. El fruto del Edén es la tentación materializada. Mira lo que le ha hecho a Roberto. Tras haber probado su poder, el tesoro le consume. No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir, sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones. ¿Él anhela el poder? Sí y no. Soñaba y aún sueña, como nosotros, en la paz. Roberto solo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra. No, Altair. ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida. Yo respeto su meta y la comparto, pero voy contra sus métodos. La paz es algo que hay que conocer, entender, abrazar. Él usa la fuerza. Y en su camino nos roba el libre albedrío. Es extraño verlo bajo esa luz. Nunca debes odiar a tus víctimas, Altair. Ese sentimiento envenena y te nubla el juicio. ¿No se le puede convencer para que renuncie a esa locura? Le he hablado a mi manera gracias a ti. Cada asesinato era un mensaje, pero él ha preferido ignorarlos. En ese caso, no nos queda elección. Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén. Es allí donde lo encontrarás. El último obsequio para aumentar tu fuerza. Ve, Altair. Es hora de terminar. La paz sea contigo, Altair. Y contigo, hermano. Por lo visto, el destino es caprichoso. Así que es verdad. Roberto de Sable está en Jerusalén. He visto a los caballeros. Ese hombre solo trae desgracias. Si está aquí, es que trama algo malo. No le daré ocasión de actuar. No dejes que la venganza nuble tu razón, hermano. Ambos sabemos que nada bueno sale de ella. No lo he olvidado. No debes temer. No busco venganza, sino saber. Veo que no eres el hombre al que conocí. Mi trabajo me ha enseñado mucho y me ha revelado secretos.
pero aún no he podido destejer esta telaraña. ¿Qué quieres decir? Los hombres que he matado trabajaban juntos, unidos por este hombre. Roberto tiene planes para esta tierra, de eso estoy seguro. Pero ¿cómo, por qué, cuándo y dónde? Aún no lo he averiguado. ¿Cruzados y sarracenos trabajando juntos? Ni una cosa ni otra, son algo más. Templarios. Los templarios forman parte de los cruzados. Eso quiere creer el rey Ricardo. No, solo son leales a Roberto de Sable y a la idea demencial de que ellos detendrán la guerra. Es una extraña historia. No te haces idea, Malik. Pero dime dónde los han visto. Tengo que ir tras él antes de que escapen. Sé que hay tres lugares seguros. Al oeste de aquí, cerca de la torre de guardia y el hospital, y al suroeste, en la iglesia del Santo Sepulcro. Averigua lo que puedas. Yo haré lo mismo. Procuraré ser rápido. Ten cuidado, amigo. La paz sea contigo, maestro. ¿Has visto cuántos templarios hay en la ciudad? Me han ordenado matar a cuantos pueda antes del funeral de tu última víctima, Mayadin. Mientras buscaba a los templarios, he aprendido mucho. Te diré lo que sé de los hombres de Roberto. Están bien preparados para luchar. Combatir a varios al tiempo es una locura. Es mejor dejar que te persigan y volver para golpearles. Pero qué poco respeto por mi parte pretender enseñar a un maestro cómo luchar. Perdóname, maestro. ¿Los has visto? No, pero he oído rumores. ¿Es cierto? ¿Hay caballeros cruzados en Jerusalén? Los hay. ¿Y? Son diferentes de los otros. Visten mejor y llevan adornos más caros. Pues deberíamos aliviarles de su carga. Han acampado cerca de la ciudadela de David, junto al cementerio. ¿Para asistir al funeral? Eso parece. Visitemos su campamento mientras le muestran sus respetos. Pueblo de Jerusalén, nos encontramos ante el umbral de una nueva era, una era de paz entre todos los hombres. Acoged a estos soldados cristianos como a vuestros hermanos. Acogedlos con los brazos abiertos. De este modo, podremos perdonar las faltas del pasado y labrarnos un futuro mejor. Tanto tiempo trazando fronteras en esta tierra, derramando la sangre de aquellos a los que antes llamamos amigos. Todos hemos sufrido por ello. Pero ahora tenemos una oportunidad de redimirnos y empezar de nuevo. Hagamos la paz con los cruzados. ¡Vivamos todos unidos! ¡Paz! Se menciona mucho, pero se practica poco. Hoy es diferente. Los cruzados recorren las calles de Jerusalén, mas no para conquistarla. No hay mal en su corazón. Aprovechemos esta oportunidad. Iniciemos un diálogo, enmendemos errores. Juntos podemos por fin hacer realidad la eterna y ansiada promesa de la paz. Debemos ser fuertes y ser valientes. Hemos de encontrar el valor para mirar cara a cara a quienes antes fueron nuestros enemigos y llamarlos ahora amigos. Los cruzados han venido a Jerusalén ofreciéndonos una oportunidad. Acabar con la violencia, poner fin a la guerra. Unamos nuestros esfuerzos y no les demos la espalda. Hablas de paz con palabras vacías. No, digo la verdad. ¿Por qué iba a mentir? Eres un templario. Sí, lo soy. Eres un mentiroso y un farsante, como tu maestre. ¿Dónde está? ¿Qué pretende? Solo busca la paz, lo juro. Y sus actos lo prueban. Un cristiano en el funeral de un musulmán. Queremos acabar con la guerra. Solo porque ahora os conviene. Pero nuestra meta es noble. La tierra estará unida bajo nuestro estandarte. Unida por la fuerza. ¿Queréis esclavizarnos? Es la mejor solución. No. No lo es. Mientras vivamos, mis hermanos y yo, jamás lo conseguiréis. ¡Oh!
Coge el mapa que te he dado y comprueba que los guardias siguen en sus puestos. Durante la procesión estaremos seguros. Me preocupa más el entierro. Nuestros enemigos pueden camuflarse entre la multitud. ¿Por qué no apostáis a vuestros propios hombres? Registrad vos el lugar. Nuestra presencia ya ha provocado bastante caos. No quiero imaginarme cómo reaccionaría el pueblo al ver cómo unos cruzados pisan su suelo sagrado. Entonces lo mejor sería que no asistierais. Era nuestro amigo y nuestro hermano, y queremos acompañarlo en su tránsito. Tu sugerencia me resulta ofensiva. Apostaré a los hombres. No quiero problemas. Entonces deja de buscártelos y haz lo que te he dicho. ¿Quién ha hecho esto? Veo que el aura del éxito te rodea, hermano. Sé los pasos del enemigo. Comparte tu información. Veamos qué se puede hacer con ella. Roberto y sus templarios están aquí. Han venido a dar su último adiós a Mayadin. Asistirán a su funeral, así que yo también. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen, aunque haré que confiesen. Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren matarlos, pero otros creen que han venido a parlamentar, a firmar la paz. ¿La paz? Así es. Las otras víctimas me dijeron eso mismo. Pero serían nuestros aliados. Y los estamos matando. No te equivoques. No somos como esos hombres. Su meta parece noble, pero los medios que usan no lo son. Al menos, eso es lo que me dijo Al-Mualim. ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Cuanto antes mejor. Que la fortuna guíe tu acero, hermano. Malik, antes de irme, quiero decirte algo. Te escucho. He sido un necio. Normalmente no te lo discutiría, pero dime, ¿de qué me hablas? De que aún no te he pedido perdón. Mi maldito orgullo. Perdiste el brazo por mi culpa. Y perdiste a Kadar. Tienes derecho a odiarme. No acepto tus disculpas. Lo entiendo. No. No es eso. No acepto tus disculpas porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Tengo tanta culpa como tú. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así estamos unidos y somos más fuertes. Gracias, hermano. Descansa si quieres, Altair. Debes prepararte para lo que te espera. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Amén. Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadin. Abandonó pronto este mundo. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento. Pero no deberíais, porque así como todos nacemos del vientre materno, de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Es tan natural como la salida y la puesta del sol. Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Amén. Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. ¡Prendedle! ¡Traedle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse! ¡Sí! 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 ¡Sí!
ido a Tabón? ¡Yo no haré mi vida! Ojos antes de matarte. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendrías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres. El control de Tierra Santa perdido. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios. Explícate. Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. 9 motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. 9 no. 8. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte, pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya veremos. Era una trampa. Dicen que el funeral se convirtió en un caos. ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí. Ha enviado a otro en su lugar. Me estaban esperando. Tienes que ver a Al-Mualim. No hay tiempo. Ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan. Si vuelvo a Masyaf, logrará lo que quiere. Y nosotros podemos ser aniquilados. Hemos matado a muchos de sus hombres. No puede organizar un ataque y... Espera. ¿Has dicho ella? Sí. Era una mujer. Sé que es raro, pero ya hablaremos de ello. Debemos concentrarnos en Roberto. Hemos diezmado sus filas, pero es muy astuto. Llevará su causa ante Ricardo y Salah ad-Din para unirlos contra un enemigo común. Contra nosotros. Seguro que te equivocas. Eso no tiene sentido. Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán. Y la culpa es nuestra. Los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para ambos. El plan de Roberto es ambicioso, pero tiene su lógica. Y puede funcionar. Mira, hermano. Las cosas han cambiado. Tienes que volver a Masyaf. No podemos actuar sin permiso del maestro. Ni comprometer a la hermandad. Creía que ya lo habías entendido. Deja de esconderte tras las palabras, Malik. Blandes el credo y sus dogmas como un escudo. Él nos oculta cosas, cosas importantes. Tú eres quien me dijo que no podemos saber nada, solo sospechar. Pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro.
Cuando acabe con Roberto, iré a Masyaf para traer respuestas. Pero quizá tú podrías ir antes. No dejaré la ciudad. Entonces pregunta a la gente, a los que trabajaban para los hombres que maté. Averigua lo que puedas. Dices que eres muy observador. Quizás veas algo que se me ha pasado. No sé. Tengo que pensarlo. Haz lo que debas, amigo. Yo he de partir ya hacia Arsuf. A cada momento que pasa, nuestro enemigo me saca más ventaja. Ten cuidado, hermano. Lo tendré. Lo prometo. Des un paso. Un momento. Más. Os traigo palabras, no acero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? ¡Hablad, pues! Me malinterpretáis. Es Al-Mualim quien me envía, no Salahadín. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? ¡No soy una presa tan fácil! No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Juzgaré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable. ¿Mi lugarteniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrad pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino os enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo. ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. ¡Claro que no es cierto! No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces. Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! Si ese es vuestro deseo, lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! Ah, un chino,
Todo ha acabado. Es vuestro fin. Y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado. Igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, Templario. O callad de una vez. Él te envió a matar a 9 hombres. Los 9 que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran 9 los hombres que encontraron el tesoro. 9 no. Eran 10. ¿10? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Oh, lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro, Al-Mualim. Pero no es un templario. ¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí, el maestro de las mentiras. Tú y yo somos 2 peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. Ah, ¿venganza, pues? No, venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con qué luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladin. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Oh, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí, con el tiempo lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo el tiempo justo. Sí, sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano, como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos.
He dicho arriba, maldita sea. Escuche. Oh, no. Sus amigos, los asesinos, nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5 o 6. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero los solucionaremos. Todo está bajo control. ¡Maldito sea, Desmond! No se le puede dejar solo. ¡Le digo que no he tenido nada que ver! ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. ¿Tú eres? Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. ¡Arriba! Es aún más temprano de lo habitual. Me gustaría acabar con esto lo antes posible. Si usted lo dice. Anímese un poco, Miles. Hoy es un día histórico. Uno que se recordará durante muchos años. Al menos algunos lo recordaremos. ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro. ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Siguen el sendero. ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz. Habla claro. Solo existe lo que el maestro nos enseña. Esa es la verdad. Te has vuelto loco. Caminarás por el sendero o tú también perecerás. Así lo ordena el maestro. Ha sido al-Mualim, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Loado sea el maestro que nos ha llevado hacia la luz. ¡Oh, Mualim! ¡Guíanos! ¡Mándanos!
Purificaremos el mundo. Un nuevo comienzo. ¡Altair! ¡Aquí arriba! Llegas en un buen momento. Eso parece. Prepárate a oír esto. Al-Mualim nos ha traicionado. Sí. Y también a sus aliados templarios. ¿Cómo lo sabes? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón. Roberto llevaba un diario donde había escrito sus revelaciones. Lo que leí ahí me destrozó. Pero también me abrió los ojos. Tenía razón, Altair. El maestro nos ha utilizado. No para salvar Tierra Santa, sino para apoderarse de ella. Hay que detenerle. Cuidado, Malik. Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás. Mantente lejos de él. ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte y mis hombres me son fieles. Sería un error no aprovecharlo. Pues distrae a esos esclavos. Ataca el fuerte por detrás. Si consigues desviar su atención, podré llegar hasta Al-Mualim. Haré lo que me pidas, Dai. Esos hombres ya no son ellos mismos. Si puedes, evita matarlos. Lo sé. El maestro ha traicionado nuestro credo, pero nosotros no haremos lo mismo. Lo intentaré. Sé que lo harás. La paz sea contigo, amigo mío. Has sido tú quien nos la ha devuelto. Inocentes. Tendré cuidado para no herirlos. Regresa. No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Suéltame! ¡Oh, Altair! Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid, destruid al traidor. Acabad con su vida. ¡Intenta escapar! ¡Que los arqueros disparen flechas! ¡Lucha tú!
¿Es que tienes miedo? He enfrentado a más de 1000 hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron a mis manos. No te tengo miedo. Demuéstralo. ¿De qué puedo tener miedo? He aquí el poder que domino. ¿Últimas palabras? Me mentiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Ah, y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro, ¿por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitarte lo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. Ah, la verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Edén. La palabra de Dios. ¿Lo entiendes ahora? El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. ¡Ilusiones! ¡Todas ellas! Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra. Que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah, ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te niegas a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No, esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Has sido mi mejor discípulo. Llego, Altair. Siempre has sido un ciego. Y siempre lo serás. No puede derrotar al maestro. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece.
me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. ¿Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas y traer la paz verdadera? Nunca. Yo lo haré. Eso lo veremos. Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desvarío. Ahora comprendo que era tan fútil como escribir en el agua. Pues donde hay sabiduría, hay también pesar. Y quien atesora conocimiento, atesora dolor. ¡Destrúyelo! ¡Has dicho que lo ibas a destruir! No. No puedo. Sí, sí puedes, Altair. Pero no quieres. Lo tenemos. ¿Qué demonios era eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docena. No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espere. Ya sabe cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios. Oh, ¡qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada al azar. Muy bien. Asegúrense de que no lo necesitamos. Después mátenlo. Bien. Deje de socavar mi autoridad. Le he salvado el trasero. Vamos. Tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Miles. Volveremos por usted muy pronto. ¿Qué demonios es esto? ¿Esto parece sangre? ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto?